Aquí en la Ciudad de México se están destinando 2,000 millones de pesos a la atención médica de pacientes con COVID-19, además de otros 2,000 millones en apoyo a la población vulnerable. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, propondrá el fondo de atención de desastres de la Ciudad de México, que se usen alrededor de 3,300 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria. Con ello, se estarían destinando poco más de 7,000 millones de pesos a este efecto. Son 5,800, de los cuales una parte se va a destinar al proceso de reconstrucción de la ciudad, estimamos entre 2,000 y 2,500 millones, y el resto podría utilizarse directamente ya para la emergencia sanitaria. Entonces, esta semana, como lo dije, no sé si el sábado o el domingo, estamos por presentar una iniciativa ya al Congreso de la Ciudad de México para algunas modificaciones al presupuesto y tienen que ver pues con la posibilidad que tenemos de reasignar recursos dada la emergencia. Y a través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum recordó que es fundamental quedarse en casa para proteger la salud. Además, agradeció la labor de médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla para atender la emergencia sanitaria, pero también a los conductores de transporte público y a los policías. Quiero dar las gracias a los médicos, enfermeras, enfermeros, a los trabajadores de la salud. Apoyarlos en este momento es vital. Son quienes atienden a los enfermos y quienes ponen en riesgo su vida por la de los demás. También quiero agradecer a los trabajadores de agua, de limpia, del transporte público, servicios de emergencia, bomberos y a las y los policías que están en la calle trabajando por nuestra seguridad.